romance en el Cuscatlán. Sí, al final termina resolviendo bien. Ahí está la imagen de don Hernán Carrasco y Banco, 100 años de vida. Muchas felicidades a don Hernán, estaba su hijo, estaba su nieto acompañándolo y muchos exfutbolistas que lo han acompañado durante todos estos años también ahí flanqueando al maestro de maestros don Hernán Carrasco Vivanco. Y el partido comenzaba así, Alianza con dos variantes, Julián Canales, Fito Zelaya, Jupolo repitió el mismo equipo que había ganado anteriormente. Y aquí esta jugada desafortunada y se pone vivo Fito. La marca Fito y anota a los dos minutos, habrían el 1-0. Sí, tempranito, nace en Fito la jugada, da para Murillo, Murillo la cede a Ezequiel, Ezequiel le puntean la pelota, dejan en el camino al arquero y Fito estaba para abrir el marcador. Desafortunado también el Jocoro, perdió a su arquero. Sí, ahí se fue lesionado. Sí. A Héctor Ramírez Carvajal, a minuto 8, y llegó Christopher Hernández, el número 60. A la cancha, un arquero Nobel, no sabemos. Debuta en primera división, sí, ¿verdad, no sabemos, Carlos? No sabemos qué pasó con Julián Chicas, que es el segundo portero, pero lo cierto es que debutó el chico Hernández. Y aquí ahí, Alianza. Ahí la tenía Fito otra vez. Sí. Le roba la pelota a Cuña y no define, el arquero le tapa la. Querían golear al Cipote. Sí, sí, claro. Sí, comenzaron a probar y después llegaba el Jocoro, que ahora, también Jocoro, tuvo oportunidad. Jocoro estuvo llegando después. Sí, acá hay un mal rechazo, mira, de Murillo. De Mancilla, perdón. Mancilla deja la pelota ahí. Y llega Manuel Hernández. Hernández, ¿verdad? No termina. Fue el mejor partido de los centrales, ¿no? No, el otro gol es parecido. Sí, ajá. Pero no rechazan de la mejor manera. Y ahí está el homenaje. Ahí está el homenaje, precisamente, a don Hernán Carrasco, en la pantalla del Monumental. El momento en el que recibió la camiseta también. Sí, ahí estaba también. Después Figala se lo llevó así, allá a la tribuna. A la tribuna para que reconociera la labor de don Hernán. Acá viene el flaco Mancilla. Que aprovecha la mala salida, ¿no? Pero no lo marca nadie. El arquero no le queda otro que salir un poco de tiempo, pero cabecea solito. Mirá, no hay nadie de Jocoro al lado de él. Esta es una gran jugada. Iba Ezequiel lanzado. Que la comenzó el clavito. Y Fito lo espera y no hace más que después pegar el derechazo. Pero al que lanza a Ezequiel es el clavito Portillo. Sí. Sí, estaba abierto por derecha, se la deja Ezequiel. Sí, lo agarran mal parado. Y Ezequiel deja a los dos. Le hace esa después a Machado. Y allá la acción para que llegue Fito también. Ese es el otro gol, el del descuento. Ahí no rechazan bien, otra vez creo que es ese es Mancilla. Es Argueta que. Y Argueta que acababa de ingresar. Ahí está. La rechaza mal otra vez. Falta de comunicación también ahí. Y le queda Argueta que acababa de entrar para poner el 3-2. Ahí se complicaba el partido. Pero aquí viene otra vez. Gran asistencia de Fito. Y mejor la definición. De Alexis Renderos. De Alexis Renderos. A 6 del final. Que también acababa de entrar, ¿no? Ese es el cuarto, sí. Ya era 4-2 el partido. 4-2, ahí ya respira Alianza. Luego lo intentaba también el Jocoro, quería sorprender a Guardado, que mantuvo la titularidad por segundo partido consecutivo, cambio de última hora, porque se había anunciado. Sí, porque la alineación del árbitro era de Mario González. Y aquí, otra vez a Alianza, le faltaba uno, el que iba a rubricar Ezequiel Rivas, que ya se está recuperando totalmente, ya lo vemos que está en óptimas condiciones para volver a mostrar el vértigo. Vamos a escuchar las declaraciones del partido.